desde muy pequeña me he sentido como una chica, algo negado, pero aún así me tocaba estar como muy al pendiente del que dirán. Me di cuenta que tenía que ser yo misma y tenía que estar como pendiente a mí, no a los demás. Mamá, mira, me siento mujer y quiero que tú me entiendas, me valores y me digas si estás de acuerdo. Y me dijo, no estoy de acuerdo. Mi padrastro me llegó a maltratar. Decidió contactar a alguien. Yo no sabía cómo contactar a alguien. Tenía ese apoyo casi incondicional de parte de Secretaría de Gobierno. Ha sido bastante bonito. Tengo psicóloga, tengo trabajadora social. Todo torna como en qué tú quieres para hacer el cambio. Porque si uno no toma la iniciativa o no se siente capaz, no lo hace.